Egypt. Welcome to Egypt anytime. Bueno, pues aquí estamos. Parece que fue ayer cuando empezamos. Un 24 de abril de 2018 se iniciaba esta quijotesca aventura. Y juntos hemos pasado cosas excepcionales que no han pasado en otros canales. Cierres por temas bien turbios, detenciones y casi 400 vídeos hablando de cine raro y reflexionando sobre la naturaleza del ser humano. Más exactamente de 384. Lo primero es que me sorprende haber llegado a esta cifra y más sin haber pedido nunca la suscripción ni durante ni al final del vídeo. Toda la peña que está aquí lo hizo por voluntad propia y eso lo valoro infinito. Dicho esto, quiero celebrar los 250k, pues como el Smoker lo hizo, que es una ley... No le voy a bailar demasiado el agua, que se le sube. Y también necesitaba mencionar lo que él me mencionó en su vídeo. ¿Y sabéis qué? Que también creo que lo que hizo fue buena idea. Me dio envidia comunicarme con la audiencia de otra manera muy diferente a la habitual. Además, las 4 fotos que os he compartido han venido acompañadas de mensajes... muchos mensajes sobre si eso era un green screen, un Photoshop y bueno, parece que no os fiáis de mí. Así que aquí os traigo las pruebas. La verdad que todo esto surgió muy a lo loco. Dani, este de la foto, que es un liante, había sacado un crucero por el Nilo durante una semana por 520 pavos para 2 personas. Pero no tenía con quién ir, así que me lo comentó. Le dije que encantado, pero que no tengo un duro. Y se ofreció a financiármelo. Yo, que no había salido de Europa nunca, ¡pum!, oportunidad al canto. Le vi el farol. Luego veremos que no todo era tanta risa. Total, que en 4 días, a lo loco y sin casi avisar a nadie y sin tiempo para dejar vídeos preparados, salimos para Egipto. En el avión nos enteramos que la gente estaba pagando más del doble por el mismo paquete. Bonito, pero raro. Y os soy honesto, tampoco le presté demasiada atención al asunto. La verdad es que todo me daba igual, estaba fuera de Europa, en África y más en concreto en Luxor. Habían sido 4 horas de vuelo, 2 y media de coche, un montón de rato en la terminal. ¿Y sabéis qué? Que estaba con un subidón de adrenalina. Aunque no todo el mundo estaba así, cenamos y medio nos mandaron a la cama, o bueno, nos dijeron que a las 4 y media empezaba el tour. Yo eso lo vi como una amenaza, ¿eh? Es más, pensé, uff, pero si esa es a la hora a la que yo me acuesto habitualmente, la mala. De camino en el autobús había visto que el barquito estaba anclado al lado del templo que visitaríamos al día siguiente y dije, vamos a darnos una vuelta por ahí. Al final acabamos en un barrio random y ahí descubrimos una cosa. Bueno, descubrí muchas. Serían las 12 de la noche. Lo primero, que andaba re tranqui asomando el móvil y grabando. Y lo otro es que los egipcios son un pueblo nocturno. Imaginé que al estar acostumbrados a las altísimas temperaturas que hay durante casi todo el año, hacer la rutina por la noche duele menos. Esa es la explicación que encontré, que a las 12 de la noche estuviese la gente comprando la fruta. Y ahí también descubrí otra cosa. Algo sobre el carácter del pueblo egipcio. Mientras callejeábamos las calles del barrio, la gente nos saludaba en plan, mira estos guiris que hacen aquí perdidos fuera del parque temático y a estas horas. Y no había ni miedo por nosotros ni malicia en sus ojos. Y eso es muy buena señal. Bueno, pues al rato de paseo pasamos delante de un bar. Nos paró un chico y nos invitó a tomar un té. Como somos europeos acostumbrados al agua de cloro de grifo, me insistieron en que no bebiese nada que no estuviese embotellado. Bueno, me insistieron aquí en Europa. Pero vamos a ver, una invitación así no se rechaza y el agua estaba hervida. Hemos venido a apostar. Ah, ¿y sabéis que en Egipto y en más sitios tienen la costumbre de servir el té con un vasito frío de agua? Bien, pues me tomé el té y dije, qué caliente la garganta, ¿no? Mira este vasito sin hervir, qué refrescante se ve. Bueno, lo de sin hervir lo pensé más tarde. Y claro, me lo bebo. Y al principio, jijiji, jajaja, con el chico egipcio, pero de repente veo la cara de mi compañero descomponerse y ahí me dije, que acabo de beberme yo solo este vaso de agua y él no lo ha probado y está todo pocho solo por el té, que está hervido. Y bueno, podría detenerme en la historia de lucha y superación por llegar al barco de mi compañero, pero me voy a centrar en que el chico nos invitó a unos tés, nos llevó a su puesto de artesanía donde trabajaba y nos estuvo regalando media tienda. Son ese tipo de situaciones raras que no sabes cómo decir a algo que no. Al final luché y solo me llevé 3 pulseras, que a mí me parece una puta salvajada, pero es que de verdad que es que me llevaba a la tienda. Rehospitalario. Y esa fue una constante. Cuando llegué al Cairo me pasó igual, andando con Dani por las calles de los mercados nocturnos, que al final nos aficionamos a eso. Bueno, pues una noche nos quedamos mirando un plato. Un chico se nos quedó mirando y nos dijo, entre comillas, venid aquí a probarlo. Y de nuevo, no se rechaza una invitación. Comimos y en cuanto le dijimos que estaba buena, le vimos el gesto de, poned 2 platos a cada uno. Y de nuevo imposible pagar, al punto de que se sentía ofendido. Pues nada, este ya nos pilló por banda y yo me pasé el resto de mi viaje con él. Estuve en su casa, en su barrio, en su tetería favorita, con su gente. De veras que lo guardo en el corazón. Además, os reconozco que fue un poco mi salvador.
Mirad, os cuento, porque yo no sabía dónde me había metido con el tour, el crucerito y las visitas guiadas. Lo asumo, soy recateto y nunca había viajado por ahí más allá de ir con los amigos en plan a la aventura. Bueno, pues en esta historia de los turcitos te levantan a las 4 de la mañana. De hecho, hubo un día que a las 2 y media o algo así. Y uno piensa, ok, si me van a pasear a esa hora es porque voy a ver un montón de cosas y lo voy a disfrutar bien. Aunque por otro lado pensaba, uff, esto de las visitas no me va, ¿eh? Aunque bueno, estudié la carrera de historia y... Uf. Me dieron bien de guerra con Egipto y la egiptología y tengo la posibilidad de verlo en directo y que me cuenten cosas. Ay, qué inocente. Mirad, os voy a poner un ejemplo que va a explicar todo el viaje. Luxor. Vi por la mañana el templo de Karnak, que es el templo más grande de Egipto, que tiene un perímetro de 2,5 kilómetros, en aproximadamente, yo qué sé, no os exagero, 50 minutos desde que me bajé del bus hasta que me volví a montar, y en eso me comí la explicación y me dejaron pasear 20 minutos para tirarme una foto. Para que os hagáis una idea de la dimensión de lo gigante que es este templo, tiene una avenida de esfinges con cabeza de carnero que es de 3 kilómetros de largo. Bueno, finalmente conseguimos separarnos del grupo y, entre comillas, nos perdimos hacia la zona donde estaban los arqueólogos. Nos metimos por donde estaban restaurando unos murales. Por cierto, los únicos que encontré en todo Karnak que mantienen la policromía. Así que aquí estáis viendo algo que no vais a encontrar en las fotos de Google ni en muchos otros vídeos de YouTube, porque en teoría no está abierto al público. Bueno, pues nos vio un hombre y ¿sabéis qué pasó? No, nos llevó a la capilla en la que viene descritos en jeroglíficos un proceso de momificación y donde aún se conserva mejor la policromía de los colores. Pensad que este templo tiene más de 3.000 años y que esos pigmentos han sobrevivido al tiempo. De hecho, muchas veces me encontré con esa sensación de estar frente a una cultura súper compleja y muy avanzada tecnológicamente. Los obeliscos no son solo un desfase por estar tallados en granito en la edad de bronce, sino porque levantaron ese único bloque que mide 28 metros y pesa 343 toneladas. Y lo mismo pasa con las columnas, que son masivas. Pero volviendo con el tema, 50 minutos. De ahí al templo de Luxor, otros 50 minutos. Este es más pequeño, así que al menos me dio tiempo de ver esta chapuza de los italianos, que me dejó flipando, ¿eh? A estos les dieron una pasta por restaurar estas piedras y los tipos rellenaron con cemento los huecos y pintaron con rotulador las partes que faltaban. ¡Bravísimo! De ahí al Valle de los Reyes, donde está enterrado Tutankamón y, bueno, un montón de faraones. Esta montaña para ellos tenía un significado religioso muy fuerte, porque parecía una enorme pirámide, como las de Giza. En Giza se enterraron los primeros faraones de la Cuarta Dinastía, y yo qué sé, a falta de tener la tecnología para levantar una, pues hacían otras cosas increíbles, pero excavando la tierra. En el Valle de los Reyes están las tumbas de los grandes faraones de Egipto. Ojo, que eso no significa que estén los faraones allí. Todas las tumbas fueron saqueadas en su momento, todas menos una. La de un tipo que pasó sin más pena ni gloria y que venía de una historia familiar turbia, Tutankamón, que antes se llamó Tutankatón porque su padre era Akenatón, un faraón que hizo una herejía. Cambió la capital de lugar, el estilo artístico, fijaros en cómo se representa con una silueta femenina, y a diferencia del resto del arte egipcio que es hierático e inexpresivo, este esboza una sonrisa. También entre los cambios dejó de venerar como dios principal a Ra para hacerlo sobre Atón. Imaginad el mosqueo de los sumos sacerdotes. Estos conspiraron en secreto para acabar con él y con su mujer Nefertiti. Y bueno, lo lograron. El sucesor de esta pareja era Tutankatón, un joven de apenas 7 años al que le cambiaron el nombre rapidito por Tutankamón. Y a los 18, cuando empezó a tener más constancia de su historia familiar y para evitar que volviese a haber otra herejía, fue asesinado. Después lo enterraron en una tumba para nobles. Fijaros en la diferencia entre la talla del resto de tumbas de la de Tutankamón, que está pintadita. Y las otras, ahí lo veis, son o bajo o alto relieves. También en las dimensiones, entré en una que tendría como 80 metros de profundidad y todo decorado con trampas, o sea, guapísima. De hecho, al final del trayecto te faltaba el aire. En cambio, la de Tutankamón no tendrá ni 10 metros excavados y la mitad de las paredes están limpias. Es decir, no fue enterrado con los honores que merecía. Además, fue borrado de las listas reales, por eso los saqueadores de tumbas nunca dieron con dónde estaba. Y se encontró de casualidad en 1922 cuando unos arqueólogos accedían a una tumba ya saqueada. Y aquí viene lo bueno. Este faraón de cuarta categoría, sin victorias militares, sin nada que añadir a su ajuar funerario, resulta que es la tumba más rica jamás encontrada en Egipto. Imaginad lo que se llevaron los saqueadores de la tumba de Ramsés II. Por cierto, Tutankamón sigue ahí y se le puede ver. Bueno, pues todo esto en el día 1. Y aún no he comido. Para por la tarde tenía aún más visitas, pero ojo, que esas no entran en nuestro paquete. ¿Quieres ver el templo de Hatshepsut? Paga 50 euros, güey. Ahora entiendo por qué no salía tan barato. Bueno, la verdad es que no, porque los
los que pagaron 1000 y pico pavos por el tour, sorpresa, a ellos también les habían dejado fuera otras visitas. Vamos, que en el fondo es un paga y paga. Ya has llegado hasta Egipto y, bueno, yo qué sé, pues 50 euros más hoy, 50 mañana, siguiente, pam, 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 una ruina. En fin, que yo aprendí la lección rápido. Esa bala ya no me impactaba más, iba a ver lo de Hatshepsut, pero el resto de cosas que no tuviese programadas y que tendría que pagarlas iba a pagar Rita la Cantaora. En fin, que aún vimos otros dos templos más y tuvieron un rato para llevarnos a un supuesto taller de artesanos, donde en la puerta había tipos que hacían como que hacían. Dios, no sé por qué no lo grabé. Ahora os estaríais partiendo. Pero en ese momento andaba con el mosqueo de que me estaban pastoreando a un sitio donde el guía tiene un trato en forma de comisión por traer billetes con patas a una tienda. En definitiva, Luxor en un día. Y estuve más rato viendo comprar a la peña con la que viajaba que en Karnak. El segundo día también tenía visitas guiadas fuera del tour, y ahí fue cuando empecé a volar libre. Por eso agradezco tanto a Moja, que me hizo de guía por el Cairo. Bueno, ¿y qué más cosas pasaron? Vi a Abu Simbel. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que crucé el desierto durante 4 horas, ese fue el día que me hicieron levantarme a las 2:30. Estuvimos literal 1 hora y cuarto y luego otras 4 horas de vuelta. Mosqueo nivel Super Saiyan. Imposible haceros un vídeo. Todo para llegar a las 2 de la tarde y hacernos el típico tour diario para comprar, en esta ocasión, especias, colonias, telas, papiros... todo como 20 veces más caro que en el mercado que estaba en la calle paralela. Y yo lo sabía porque por las noches salía a pasear y veía el contraste. En fin, ¿cuál es mi sensación de todo esto de los cruceritos? Pues que el turista mira muchas cosas, pero no ve nada. No le da tiempo a engullir ideas que son necesarias, como ¿dónde está? ¿Por qué se hizo? O bueno, igual eso tal vez sí, pero no creo que pueda abstraerse para poner en contexto su mundo con este otro mundo mágico. Yo por lo menos no tenía tiempo para relajarme, superar de ver cosas tan espectaculares, joder, porque eso te impacta. Y como no tenía tiempo de engullir, no tenía tiempo de reflexionar sobre lo que tengo delante. Y también está el tema del trato. Antes mencioné que la gente de Egipto es maravillosa, y eso se nota en los barrios donde hacen su vida, y su vida no es el turista. Si hay algo que me marcó del viaje como una persona que no había salido de Europa nunca, es que, ¿cómo lo digo, no? Pues, ¿cómo transforma el carácter la mentalidad mercantilista y qué daño hace al tejido social el turisteo? Y eso lo reflexioné viendo niños que están a ver qué sacan de los turistas en vez de estar jugando como pasaba en los barrios. En la zona turística están viendo qué pueden sacar de ti, en los barrios te dan lo que tienen. ¡Ah, qué mundo miserable ha exportado Europa bajo la idea de modernidad! ¿Qué más? A ver, las pirámides, estuve allí, son una salvajada. Me advirtieron, cuando lo veas no podrás asumir que eso existe, y bueno, pues es cierto. Entre lado y lado hay una imprecisión de 3 centímetros. Y eso tiene mucho mérito, porque estaban juntando bloques que pueden llegar a pesar 70 toneladas, aunque de media son entre las 2 y las 3 toneladas. Así que imaginad qué finos. También es cierto lo que me decían en la universidad, que no cabe un folio entre las juntas de los bloques. Y otro detalle curioso, son 2,5 millones de piedras en la de Keops, claro, que es la más grande. Bueno, pues Herodoto cuenta que le dijeron que se hizo en 20 años. Eso saldría a un ladrillito de estos cada 2 minutos y medio. Uf, difícil de creer, ¿eh? Y entré, por desgracia. No video inside. Only photo, photo. Okay. Y sí, claro, yo lo entendería si fuese a perjudicar a la pieza y la estropease, pero es que la foto está permitida. Y me hace pensar que esto del no video inside solo va de que se busca proteger el turismo y no el arte. Es decir, el objetivo es proteger el dinero por encima de la cultura, ¿ok? Botón rec. Bueno, pues ¿qué os puedo contar de aquí? Que el acceso a la pirámide en los primeros metros no se parecen demasiado al resto. La piedra está excavada como haciéndose un hueco. Luego ya se accede a un pasillo que da acceso a la gran galería, que tiene 47 metros de largo y 8 de altura. Es una salvajada, en serio. Y esto lo digo por todo, por el diseño previo, por cómo va cerrándose, uff, es una obra de ingeniería alucinante, de veras. De ahí se pasa por un pequeño agujero, y aquí se ve como este sí está diseñado y no es como los de la entrada. ¿Y uno qué piensa cuando ve eso? Pues que si la pirámide no tenía accesos y sí tenía cámaras interiores, pues que fijo no se diseñó para pasearla, menos aún que para hacer vídeos, ¿eh? Pero yo ya estaba dentro, me había costado 12 euros. Seguimos avanzando, cruzamos esa pequeñita abertura y dimos con... ¡boom! La cámara del rey. ¿Qué hay allí? Pues un pequeño sarcófago sin ningún tipo de inscripción que contrasta muchísimo con lo del Valle de los Reyes. De hecho, la única figura de Keops que se encontró en toda la pirámide es esta, que está en el Museo del Cairo y que mide 7 centímetros y medio. Y ya por eso le asocian la pirámide, porque no hay en ningún otro sitio donde la haya firmado. Pero para misterio, el de la Esfinge.
Realmente no se sabe su fecha. Para la historia oficial es de hace 2.500 años, pero en estudios que se publicaron en 2018, y esto ya lo oía yo en la universidad, han encontrado erosión en las patas por agua. Y si eso es cierto, hay que trasladar a la Esfinge a una época en la que Egipto no era un desierto, hace más de 7.500 años. Aquí podéis ver la diferencia en la conservación. Las patitas estuvieron enterradas durante cientos de años, y claro, no se desgastaron. Otra cosa curiosa es que se cree que la Esfinge es hueca. ¿Y por qué digo se cree? Porque hay unas fotos aéreas de principios del siglo XX que muestran un hueco en su cabeza que a día de hoy da la sensación de que ha sido tapado deliberadamente. Y lo último, su cabeza, mirad, es mucho más pequeña que el cuerpo. En teoría es la cabeza de Kefren, pero yo pienso que lo que hizo ese faraón es retallar algo que ya estaba hecho para apropiárselo. Y esto se nota en las dimensiones de la cabeza, que son mucho más pequeñas que las del resto del cuerpo. Y bueno, estuve dentro de un edificio, el edificio Jacobia, del que hablé en el vídeo sobre cine egipcio, que aprovecho a recomendaros porque YouTube no lo hace. Este lugar tiene un montón de historia. Se levantó por un magnate de la comunidad armenia y fue usado por gente influyente y de dinero hasta los 50, que fue la revolución de Nasser. Los ricos huyeron del país y fue habitado por clases medias. Poco a poco fue degradándose hasta volverse un albergue para gente con pocos recursos. Yo entré y os grabé unos pocos minutos mostrando cómo era. Hace unos años se hizo una película que tenía esta casa como protagonista. En ella se hace una radiografía social al Egipto de principios del siglo XXI. No es muy difícil de encontrar, así que si alguien se la ve, que me lo escriba por comentarios y me diga qué le ha parecido. De todas maneras, no sé qué estaréis pensando de esta manera tan random de contar un viaje. Uf, pasaron muchas cosas, no sé si subiros un vídeo de una hora paseando por el mercado local del Cairo. De momento creo que lo voy a ir dejando por aquí. Si os mola esto de que os enseñe sitios y yo qué sé, pues que lo haga de otra manera, porque esto al fin y al cabo ha sido muy random. Yo encantado de empezar a haceros unos Luisitos Comunica. Por ahora lo dejamos como un vídeo diferente para un momento que es único. El cuarto de millón. Gracias a toda la peña que lo ha hecho posible, que busca los vídeos cuando no se lo recomienda el algoritmo, que para algunos eso es siempre. Para ellos, por cabezones, y para el resto, os quiero dedicar todo lo que he hecho. Hoy sí, soy el Feo, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.